Vayan preparándose para desgañitarse porque el partido de hoy es de los que levantan pasiones. Quedan pocos minutos para que el balón eche a rodar en el Beltins Arena. Saludos cordiales desde el Beltins Arena. ¡Madre mía, qué joya! No se van a liberar, no, hoy les toca otra vez partido, por tanto, comentario de Lama y de Paco González. Hoy va a jugar el Schalke 04, que competirá contra el Hertha de Berlín. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. Te diría que es alucinante ver jugar a este equipo, no solo en ataque, sino también en defensa, por la presión tan alucinante que hace. Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos, así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival. Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes, Ruiz. La táctica elegida es un 4-5-1 que, si la cosa va bien, debería ser un planteamiento ofensivo. Lo digo sobre todo por los dos mediapuntas que juegan por detrás del delantero, que van a ser la clave en este sistema. Paco, el aspecto del Beltins Arena, ¿qué quieres que te diga? Es un tanto atípico para tratarse de un campo de fútbol. A mí no me gusta mucho, Manolo. Es muy geométrico y su aspecto con el techo cerrado es demasiado industrial. Se produce el saque de centro. El partido ha comenzado. El rival no puede con él. La envía al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Allá va con ganas de comerse al rival. Y consigue marcharse. Ojito con ese pase. Ese corte ha salvado al equipo. Al Schalke le llaman el equipo minero porque en los años 20 varios de sus jugadores ejercían esa profesión. Ahora parece impensable, Manolo, con el nivel de profesionalización que ha alcanzado el fútbol. El Schalke avanza con determinación a campo contrario. El cuero se acerca en zona peligrosa. Corta el pase y puede haber contraataque. Sale por el lateral. Boyata. Pecari. Darida. Pase con mucho peligro. Pase peligroso. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Pecari. Ahí está, tremendo. Tuya, mía, tuya. Y evita el peligro desviando el disparo.
Balsak. Falla el pase y lo recupera el rival. Hubo corte providencial, bien posicionado. Aquí estoy yo y el balón es mío. Buen pase buscando la espalda defensiva. Marcan fuera de juego, pero me gustaría ver la repetición, Roy. Y a todo el mundo, el pase prometía, pero el equipo arbitral ha tenido un ojo muy, muy fino. Tiene espacio para el centro. ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Cómo esconde la pelota! Ojito con el salque que puede generar peligro. Cuidadito que viene desde la banda. Está protegiendo el balón con su vida. ¡Qué manera de llevarse el cuero! Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. El Hertha toca y toca y no se cansa. Pekarik. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Puede meterla al área. Puede adelantarse. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Cuanto más veo la repetición, más me maravilla cómo han podido clavársela con ese tiro. Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola, que era justamente lo más difícil. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Centro al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloquea. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Pekarik. Otra vez, venga a marear la periodista, pesado. Esto huele a ocasión.
puede sacar un centro. La retrasa ahora. ¡Qué parada tan importante! Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Apertura al otro costado. Sacará el portero. Menudo pase tan malo. Tiene apoyo. El esférico a la zona de gol. Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. El saque de esquina va al área. Sale a por la pelota. Falla el pase y lo recupera el rival. Pase con mucho peligro. Y evita el peligro desviando el disparo. Se está acercando con peligro. Tiene espacio para enviar el centro. Fenomenal remañando esa pelota. Despeja con contundencia. El balón cambia de dueño. El sal que se ha propuesto no soltar el balón. Y el centro termina en las manos del arquero. Pecari. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Encara la portería rival. ¡Danida! Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. ¡Madre mía! Este tío tiene rayos X. ¡Cuidado! Balón al poste.
Anda, que si no es por el palo, esa había ido dentro. Tendrán que insistir. Esa es la clave del éxito. Pecari. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Lo presionan y consiga que pierda el control del cuero. Ojito con el Schalke, que puede generar peligro. El defensa no puede con él. Como diría Schwanker, parabón. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Corner de manual. ¡Sané! Buena acción evitando el peligro. Anda, que si no llega a estar ahí, agarra el cuero como Pedro por su casa. Y logra salvarla. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El Schalke avanza con determinación a campo contrario. El Schalke se ha propuesto no soltar el balón. Falso. El cuero se acerca en zona peligrosa. Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero lo han resuelto con contundencia. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Bloquea bien. Se acabó el ataque, saque de meta para el portero. Pecari. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Buen balón a la zona de peligro. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. El colegiado deja seguir la jugada del Schalke. Para la jugada indicando falta para evitar un ataque que era inviable. Centro despejado y pasa el peligro.
el Schalke pondrá el balón en juego desde la banda. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Podría sacar un centro desde la banda. El Schalke se ha propuesto no soltar el balón. Excelente tiro. Gol, 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 gol. Llegó el empate. ¡Qué golazo! Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada, ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Tecari, Boyata, un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Ahí está creando peligro y la cosa queda en nada. Buena posición para centrar. Falso. Menos mal que la ha cortado. El árbitro aplica la ley de la ventaja para el Schalke. Pasaba por allí y se la queda. La entrada ha sido dura y pita la falta. Amarilla, pero bueno, así de repente en frío, ¿cómo duele, Paco? Esas tarjetas con efecto retardado tienen un puntito de crudeza, Que siga el juego. La entrada era muy arriesgada. El pase es interceptado. Jugará el equipo contrario. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Boyata. Esto es jugar al fútbol y lo demás son tonterías. Progresa sin miedo. El cuero cambia de equipo. Intercepta el pase. Boyata. Tecari. El Hertha toca y toca y no se cansa. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Ese centro no genera ningún peligro. Sané.
Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Pase con mucho peligro. Buena acción bajo palos. Como gritan en las gradas, quieren que su equipo se ponga por delante. El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla. El árbitro lo ha hecho muy bien, sí señor. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Dio 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Centro al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Boyata. Se acabaron los primeros 45 minutos, pero no cambien de canal porque esto no para. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Bueno, Manolo, ha marcado el gol del empate y seguro que eso le dará confianza para llevar a los suyos hacia la victoria. Comienza la segunda mitad, juega el Schalke. Cambia el juego hacia la otra banda. Prueba el pase por alto. Se ha adelantado unos segunditos con ese desmarque, por tanto, posición antirreglamentaria. Sí, Manolo, tú lo has dicho. Le ha faltado un pelín de paciencia. De haber aguantado un poco más. Estoy deseando oír el veredicto de Antonio Ruiz. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, que todo hay que decirlo. Gracias por la información, Antoñito. Pase peligroso. El centro busca rematador en el segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Saque de portería. Salió por la línea de fondo. Cerrojo. Pararon. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Saca el córner y balón al área. El córner era peligroso, pero lo ha parado muy bien. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Ojito con el Schalke, que puede generar peligro. Sube por la banda y busca el pase. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad.
Balón alto al espacio. A encarar la portería. Arma la pierna y dispara. De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué pelotazo más tonto, que se ha ido lejísimo. Ahí está creando peligro. Será saque de banda. Falso. Sigue tocándola. Ellos tienen fe en su juego. ¡Vaya gol! ¡Qué manera de engañar hasta sus compañeros! Seguro que no quería, pero finalmente lo ha metido en su portería. Eso siempre supone un duro golpe anímico. A ver cómo reaccionan. Ha marcado en su propia portería y ojito, porque este gol puede ser determinante. Atención, que quiere marcar. El cuero llega al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloquea. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Creo que va a enviar un centro al área. Hubo corte providencial, bien posicionado. Falso. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Parece que habrá un cambio táctico. Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrenador. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pecari. En mi pueblo, eso es de tarjeta. De momento, amarilla. Tampoco hay que pasarse. Pecari. Tiene espacio para enviar el centro. Ha arriesgado para interceptar el centro y se ha hecho con el cuero. Se acerca peligrosamente. Envía el balón al primer palo. Cuidado, que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Que sí, Paco, que sí, que la ha tocado con la mano. Y queriendo, además.
Pecari. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. ¡Qué listo estuvo, pero su envío no encontró a nadie! Hoy los locales no la están oliendo. Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse. El sal que se ha propuesto a soltar el balón. Esta es la tuya. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. El gol llega tras ese buen centro. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico. El entrenador trata de dar la vuelta al partido. Veremos si lo consigue. Gracias, Antoñito. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. El defensor sorprende con esa entrada. Pecari. El balón cambia de dueño. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Saca el córner y balón al área. El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Falso. Ojito con el salque que puede generar peligro. Con espacio para centrar. Cuidado, pierde el balón. Gol, 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 gol. Hay zonas en las que no puedes dormirte y una de esas es la defensa. Si te despistas, sucede lo que acaba de pasar. Gol en contra.
El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Pekari. Jovetic. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Tiene opciones de centro. Sale fuera de banda. Pase peligroso. El pase es interceptado. Le está apretando las tuercas y puede liar la parda. Boyata. Pekari. Jovetti. La pierde, se cambia en las tornas. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros. Es banda. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Pekari. Jovetic. Buscan el hueco. Va a enviar un centro sobre el área. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Jovetic. Chuta puerta. Un disparo bien ejecutado. Lástima que se haya ido fuera. A encarar la portería. Pase largo para cambiar el juego. Boateng abre la jugada retrasando y evita el peligro desviando el disparo. Este hombre está siendo la pesadilla de la delantera rival. No parece dispuesto a perderla. Ese avance puede ser peligroso. Pase a la zona de peligro. Boateng. Sácala de ahí, muchacho. Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota.
puerta. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Será saque de banda. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Pekari. Jovetti. El pase no le sale como esperaba. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. La ponen al hueco. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Rechaza el guardameta. Madre mía, yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid. Prefiere en mi pueblo, eso es de tarjeta. Pero ¿dónde va, chaval? Amarilla para él. Despeja en el centro para curarse en salud. Se acerca peligrosamente. Centro al área. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Retrasa posiciones para poder participar. El balón se pierde por el lateral. Está protegiendo el balón con su vida. El cuero se acerca en zona peligrosa. Muy claro, ha sido mano. Toma carrerilla, balón a estocada final. ¡Y gol! Y marca desde los 11 metros. Quizás suene a cliché, pero hay que tener cabeza fría para lanzar un penalti con confianza y marcarlo. Son solo 11 metros, pero el peso psicológico, tanto si marcas como si fallas, es tremendo. Sacan de centro y el resultado es de 5-1. Será saque de banda. Aquí está el cambio.
Yo lo veía venir. Pecari. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Pase peligroso. Balón al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Jovetic. Pecari. Oportunidad para centrar. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendía. Balón en juego que saca al área. Suena el silbato y es penalti. Han pitado mano. No falla desde los 11 metros. Los penaltis dependen más del lanzador que del portero, Manolo. El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2, Paco. Ahí está la ayuda. Balón arriba, puede haber peligro. No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. ¡Magnífico saque! Desde luego, este no será el mejor córner del mes. Boateng. El centro sale de la zona de peligro. Fuera, el portero sacará el balón desde su propia portería. Puede llegar el centro desde la banda. Pase a la zona de peligro. Balón al área. Muere enviado, la tira fuera. Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal. Boateng. Pasaba por allí, se la queda. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque.
Ojito que continúa la contra. Y atrapa con solvencia. Corta el pase y puede haber contraataque. Centro directo al área. Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello, ha buscado un costado, pero... Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Porque ganas ha salido el tío. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Vaya pedazo de gol. No se conforman con ganar, quieren arrollar. Pues sí, Manolo, los pobres están llevando una somanta importante. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Jovete! No tardan en perder el balón y toca asumir posiciones defensivas. Falla el pase y lo recupera el rival. Jovete, envío al área, centro despejado y pasa el peligro. Ese avance puede ser peligroso. Podría ponerla en el área. Han perdido la posesión. Sané. Falso. Final, aplaude la grada y se quedan con ojitos de pena los visitantes, que se van de vacío. Pues este resultado puede dejar al equipo muy tocado. Vamos a ver si se sobreponen de cara al siguiente encuentro. Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual? Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria.